Ya sabemos que tal vez estás hasta el pepino de las noticias de AMLO, pero esta te va a importar porque hace rato nuestro presidente electo salió de una reunión con diputados y senadores a hablar de 12 reformas muy importantes para comenzar. Con su famosa transformación en conferencia de prensa, como si no hubiera tenido mil los últimos días, Obrador dijo que es esencial la cooperación entre el gobierno y el Congreso, asegura a MLO que esto será el comienzo de la cuarta transformación de México. foto, AFP y sin más preámbulo, acá te van las 12 reformas que seguro van a poner a temblar a más de uno, ley reglamentaria sobre salarios mínimo, reforma a la ley orgánica de la administración pública para crear una secretaría de seguridad pública, abolición de fueros y privilegios, donde pretender que hasta el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción, reformar la ley para que la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral sean considerados como delitos graves, aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2019, modificar la ley para trasladar al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa nacional, revertir lo que hicieron Peña y los suyos sobre la privatización del agua, echar para atrás las leyes de la reforma educativa, incorporar a la ley el derecho a la educación superior gratuita, establecer los mecanismos de consulta popular para revocación de mandato y quitar trabas para la consulta ciudadana, reformas para aumento al salario mínimo en la frontera, plan de austeridad y a cambiar leyes y reglamentos para modificar estructuras sin despedir a trabajadores de base, como las ves crees que estas reformas serán la puerta para la transformación, alguno de la, mafia del poder, estará temblando, podría interesarte, opinión, AMLO, el estratega mediático se ha malvarado.